Bien, resulta que en esta lección el libro de texto me está pidiendo una serie de cosas. Me da un cell, un sistema de ecuación lineal, en este caso con dos incógnitas, y me da estas expresiones. El libro de texto, y para citar, estamos en la página 82, la lección es la 2.6 del libro de texto. Es mate de octavo grado, nos dice, y leo, para el sistema de ecuaciones, ese, primero, lleva las dos ecuaciones a la forma y igual a x más b. Segundo, grafica las dos ecuaciones en un mismo plano. Quiere decir que quiere las dos rectas en el mismo eje, sistema de ejes. Tres, identifica las coordenadas del punto donde se interceptan las dos rectas. Y cuatro, interpreta el sentido del punto de intersección. Bien. Yo me voy a salir un poquito de la norma. ¿Y por qué razón? El libro de texto lo explica de cierta forma, pero yo considero, dada mi experiencia, que podemos hacerlo más rápido y más sencillo. Veamos. Tengo esta expresión. Lo primero que yo voy a hacer es trasladar las constantes. Esto me quedaría menos 3 en x más y es igual a menos 6. Y la segunda me quedaría x menos y es igual a menos 2. Y si usted observa, es un sistema de ecuación lineal y hemos trabajado tres métodos: igualación, sustitución y reducción. A mí el método que más me gusta es reducción, conocido como de sumas y restas también. Observe. Antes de tomar una decisión de qué método voy a usar, observo. Me doy cuenta que lo que es para mí la ecuación 1 y la ecuación 2 pueden ser eliminados directamente sin hacer ningún proceso extra. Observe. Positivo, negativo, la misma variable. Ahí no hay nada, ahí tengo cero. Entonces, acá, ¿qué tengo? Aquí hay un valor, el valor de 1, que no se escribe, pero sabemos que está ahí y que es positivo. A 3 le quito 1, yo voy a obtener menos 2 en x. Pongo mi igual y ahora recuerdo que signos iguales se suman, distintos se restan y se conserva el signo del mayor. Por tanto, yo voy a tener menos 6 sumado a menos 2. Yo voy a tener el valor de menos 8. Ahora voy a trasladar, como lo hemos venido haciendo, el valor. Les sugiero que siempre lo tome con todo y signo. Ajá, aquí la operación que tengo es una división. 8 entre 2 me va a dar 4. Menos entre menos me va a dar positivo 4. Señor, ¿y qué es eso? Ah, lo que estamos encontrando primero es el punto de intersección de las dos gráficas. Ahora que haya hecho esto y sabiendo mi valor de x, voy a encontrar la coordenada en y. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar cualquiera de las expresiones y voy a sustituir el valor de y. Yo voy a tomar la número 2. ¿Por qué? Porque me ronca la gana, porque es la más facilita, porque es la que no tiene signos negativos, pero perfectamente puede hacer usted la 1 y le va a dar lo mismo. Voy a tomarla y diré, x menos y igual a menos 2. Pero yo ya sé que x vale 4. Entonces aquí en
4 menos y igual a menos 2. ¿Lo ven? Ahora trasladaré términos. 4 está positivo, va a pasar negativo. Menos y es igual a menos 2 menos 4. ¡Ojo! X nos ha quedado negativa y eso vamos a hacer un pasito extra y lo voy a explicar el porqué. Pero mientras tanto, llevémoslo igual. Signos iguales se suman, por tanto yo tengo menos 6. Ok, la variable no nos puede quedar negativa. Para esto utilizaré un truquito matemático. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar por menos 1 todos sus elementos. Menos por menos da más. Menos por menos da más. Y no nos afecta en absolutamente nada. ¿Ok? Tengo las dos coordenadas. Por tanto, yo ya encontré el punto donde se cruzarán las dos rectas. Hagamos. Recordemos que los pares ordenados nos representan el valor de X y el valor de Y. Por tanto, nuestro punto va a ser el valor de X, que vale 4 en este caso, y el de Y, que vale 6. Si usted es un poquito curioso, se debe dar cuenta que el libro de texto nos da exactamente este par ordenado. Exactamente el mismo. Ahora, ¿qué he hecho? Resumir un poco, ser directos, y ahora podemos ver cómo se comportan las dos gráficas. Y tenemos acá ya el punto donde ambas van a cruzar. Observemos. Sin escribir mucho y teniendo acá un vistazo general, nos vamos a dar cuenta que una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Por consiguiente, una va a ser ascendente y la otra va a ser descendente. Y por eso se cruzan. Si ambas fueran del mismo signo, no se cruzarían. Tendríamos paralelas, ya sea ascendentes o ya sea descendentes. ¿Ven? Son pequeños trucos que uno va aprendiendo en el camino. Bueno, ahora que hemos resuelto, vámonos al computador y vamos a comprobar si lo que la seño ha dicho es correcto. ¿Ok? Acompáñenme. Síganme los buenos en matemáticas. Bien, estamos frente al computador. Hoy vamos a ver el cruce de dos gráficos. Y lo que voy a hacer yo para que pueda verlo y encontrar el punto de intersección, aunque ya lo hicimos en el pizarrón, queremos comprobarlo acá. Lo que voy a hacer es introducir acá, donde tengo el más, acá voy a introducir la expresión. Voy a introducir la primera. La primera es menos 3x más y más 6 igual a 0. Y lanza la primera. Mire, aparece de color naranja. Efectivamente, mire, tenemos, así como lo encontramos en el pizarrón, tenemos dos interceptos. Uno en el eje de las x en el valor de 2 y el otro en el eje de la y en el valor de menos 6. Bien, como quiero ver a dónde se cruzan, voy a pedir una segunda entrada. Y en esta ocasión, la expresión se llama x menos y más 2 es igual a 0. Mire, ahí están, se han cruzado. En esta segunda expresión, sus cruces están en menos 2 en el valor de x, en el eje de las x, y en 2 en el eje de las y. Es decir, en la expresión x menos y más 2 igual a 0, el intercepto está en el valor de 2.
Mientras que la que tengo azul, su intercepto o valor B que hemos estado trabajando, está en menos 6. Está hasta acá abajo. Miren. Bien, ahora veamos el punto de intercepción. Mire, si usted se da cuenta, es lo mismo que encontramos cuando hicimos en el pizarrón. X tiene el valor de 4 y Y tiene el valor de 6. Voy a aumentarlo para que usted lo vea. Mire, en el valor de 6 en X para ambas y en el valor de 4 en X. Mire, aquí está el punto de intercepción. Voy a pedir las tablas de ambas. Vamos a ver, para que me haga los puntos. Y voy a pedir la tabla también de esta. Voy a pedir su tabla. Vemos los puntos. Mire, ambos coinciden. Mire, interseca, dice. O sea, intercepta en 4, menos 6, que fue precisamente el par ordenado que encontramos. Mire qué bonito está. Tenemos acá todos los pares ordenados. Miren, todos los que están ahora nos aparece de color verde con relación a los de color azul. Cuando se grafica un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas en un solo plano, las coordenadas del punto en que se interceptan las dos gráficas corresponden a la solución del sistema. Por tanto, un sistema de ecuaciones también se puede resolver de manera gráfica, representando las dos gráficas en un solo plano e identificando las coordenadas que corresponden al punto de intercepción. Bien, creo que con esto la situación queda clara. Espero que si usted tiene alguna duda me escriba, ya sea por la plataforma, por YouTube o cuando nos reunamos como todos los días hacemos en nuestras clases. Bien, me despido de ustedes, no sin antes pedirles que me regalen un like, que se suscriban al canal, por favor, y sobre todo que compartan los videos. La idea de hacer esto es que todos aprendamos matemáticas. Mil disculpas por todos los ruidos que se escuchan. Estoy en mi casa cumpliendo la cuarentena, igual que ustedes. Así que espero que todo esté bien y que no se olvide de hacer sus lapicitos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!